Aquí vamos, ¿qué tal gente de Twitch y gente de YouTube que lo estén viendo como estreno? ¿Cómo están? Aquí Betty Chan, aquí me acompaña mi amiguito Retro School. Saluda, amiguito. Hola gente, hola Betty Chan. ¿Cómo están todos? Saludan todo, primero que nada a Nesu, que dice a la espera, el primero en llegar. Gracias por cargar. Así que, ¿cómo están, gente? ¿Y todo lo demás? ¡Con sueño! Ya somos dos, aunque no me noto tanto con sueño por mi ánimo y todo, pero igual. Vea, tú eres un koala. ¿Soy un koalita? Y tú eres un mapache. ¡No! También los mapaches son animales nocturnos. ¿Pero quién dijo que yo soy nocturno? Ni que fuera una gárgola. Porque los mapaches también se duermen. Yo soy un oso panda. Eso sí que es adorable. Gracias. Bueno, en fin. No hagamos esperar a todos los que van a presenciar ese grandioso momento. Sé que más adelante va a haber un montón de feilazos y todo, así que no esperen mucho que no pueda pasar a la primera. Voy preparando los clips. ¿Listo? Ahora sí, bajar el volumen como corresponde. Luego a subir el volumen del emulador. Y listo, vamos allá. Vamos allá. Aquí. Ok. En fin, Mario y sus sueños, en fin. Mira, más o menos así. Oye, antes que lo despiertes, ¿dónde he visto esa pose? Ese overol, ese bigote. ¿En qué saga de la 64 la habré visto? Sin comentarios. No sabes, ¿cierto? Más o menos. A ver, tenéis tres intentos. Suelta. ¿Mario? No, porque estoy hablando de la referencia que hace Mario en este momento. Ah. Pues no, la verdad es que no me acuerdo. De Legend of Zelda. Ah, Zelda. El del Rancho Lon Lon. Espérate. Sí, Rancho Lon Lon. Me había confundido con el otro rancho. La misma pose, la misma barriga, el mismo bigote, el mismo overol. La única diferencia es que el barrigón de Zelda no tiene gorra y Mario sí. Ah, ok. Bueno, en ese caso, bueno, vamos a empezar ya con la aventura porque ya se viene lo bueno, ya nos falta pocas estrellas para poder ir hacia la batalla final contra Bowser, así que vamos allá. Pero pienso obtener las 120 estrellas, así que vamos allá, Mario. Te quedan 53 y contando. Así que vamos a empezar con el mundo que Retro Skull me dijo que empezaría por el orden. Así no, que claro, vamos voy a empezar por el Wet Dry World. Está también el mundo de la Cayampa. Está el mundo de nieve. Arriba en el último piso tienes el reloj y el... Pues vamos allá, al mundo de la nieve. Mundo del hombre de nieve. En la gran cabeza del hombre de nieve. Que esa estrella... Un muñeco de nieve. Más afinado que... Vamos allá. Y hay que tener mucho cuidado con el agua congelada. Porque al igual que el Banjo-Kazooie, el agua con hielo lastima. Excepto si la bebes para verano. Esa es deliciosa. Vamos a hacer otro salto.
Si la cámara no me perjudica. Betty. ¿Qué? Ya se ve algo, cariño. Ay, casi, casi me caigo. No, no hablo de caerse. Cámara, por favor. No, me estás ayudando un montón. No, la cámara. ¿Te lo digo o te lo escribo? Tú eliges. Dímelo nomás. La pantalla, please. Ya se me fue. Te me esperas, amiguito. Y listo. Ya logré subir, así que vamos allá. Ya. Ahora, por favor, que no te boten. Sí, ya sé por qué lo dices. Y me caí sola. ¡Qué bien! Eso va para clip. De hecho, no porque no fue un fail así como que te lastimara o algo épico. Fue una simple caída. Ok. Error de cámara. Sí. Acuérdate que tienes que jugar muy bien con las cámaras. Con la botón C izquierda-derecha. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sal de aquí, Mario! ¡Sálete! ¡Sálete! ¡Pero sálete, mujer! Bien, bien. Perfecto. Con doble salto igual llega. Listo. Ay, menos mal que me salí como decía antes, ¿eh? Casi como Banjo-Kazooie. Que al estar en el agua con hielo lastima. Claro. Para todo lo demás. Vamos allá a pasar. Ahora tienes que esperar que la. Sí. ¿Quién es? ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién se ha subido encima mío? Tu novia. ¿Es una hormiga con, de hielo? ¿Una pulga de nieve? Ahí lo digo yo, no puede ser otra cosa. Como sea. Me está dando comezón. Pienso que deberías soplarlo para que se vaya. Eso es lo más tedioso, así que tenemos que ponernos delante del pingüí. De la pero, mamá. Pero va a haber ocasiones que el pingüí va a poner muy trolera. No, ponte en la cabeza. O la podía hacer así. ¡Bien, a la primera! ¿Por qué crees que siempre lo hacía el método más complicado yo? Listo, y sin caerte, Mario. ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien! ¡Eso sí merece! ¡Here we go! ¡Yay! Habría sido un face si hubiese caído justo cuando tengo la estrella cerca mío, en mis narices. Vamos allá. Nuevamente al monto. El enfrentamiento contra el Chili Bully. Ah, contra el Bully de hielo. ¿Sí? Ahora no te vas a quemar el culo, te vas a congelar el culo. Y eso me parece bastante gracioso en cierta forma, porque tiene la misma animación de cómo te quemaras, pero que yo sepa. Bueno, sí, en realidad sí, no dice nada. El hielo de la nieve sí te puede quemar. Ya vea, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Pero dale, pégale. ¡No! ¡Ay! Perfecto. Perfecto. Me quemé el culito con el hielo. Sí. Pero vamos a. A patar el hocico nomás, a los Vegeta. A los Vegeta, a patar nomás, patar el hocico. Sí, en eso estoy. Otro más. Una más, y listo.
Directo. Bueno, Tuve no un pequeño pasado fallo, nada. pero bueno, al menos los derrotamos, eso es lo No ha importante. pasado nada con el hielo. ¡Bien! ¡Here we go! Como te hubieras resbalado y hubieras muerto, te lo clipeo, mujer. Sí, ya lo sé. Chill with the boy. Vamos allá. Ahora el Atómica. siguiente de nieve. ¡Ah! Ya sé cuál es. Está entre montón de hielo donde tenemos que atravesar en un Ah, ya laberinto. ese. El mini laberinto de hielo que está ahí al Sí. inicio. Sí. Ya sé. Y es muy fácil, así que. Bien, here we go, yay. Here we go. Es la estrella más fácil, la considero. ¿Y tú qué opinas? Bien. Oh, conseguimos Yo para enfrentarnos a Bowser. Genial. Pero ya antes. no puedes hacer la escalera infinita, RIP. No me importa. Vamos allá. Ah, ya sé cuál es. Tenemos que atravesar. Yo considero que sí, esa es la más fácil la que acabas de hacer. Pero no sé, es que de cierta forma el hielo Con la ganó ayuda muy de. benevolente. Con la ayuda del impulso de las flores. Yo siempre pensé que eran angelitos. Acuérdate que con Bien. uno. Bien, a la primera. A la Con uno, primera. acuérdate que. ¡Yay! Oye, la Bea lleva 3 estrellas al hilo de la primera. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Beatriz? Dígame. Listo. ¿Dónde está mi muchacha? Ay, en fin. La chica. Vamos a colectar monedas. Ay. El monedero, vea. Se te escapa la chauchera. Listo, ya lo conseguí. Mujer, que se te va la chauchera. Tan, 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 tan. Pa, Hasta ahora, ¿cuál es tu nivel pa, pa. favorito, Retro? ¿Hasta dónde hemos De llegado? todos los que hay. Ah, puta, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la banda sonora del agua, pero favorito, favorito hasta ahora. Está complicado. Sí te puedo decir que el que menos me gusta es ¿cómo se llamaba? ¿Qué fue eso? Gané un cofre. Perfecto. Y para conseguir las monedas que están en ese hielo que quema, tendríamos que usar algo. Puta, es que no me acuerdo el nivel, la verdad. Pero te dejo acordar. Era el bombón más rápido. Ay, El Storm casi. Forest. El Royal Belly. Otra vez Yo diría que es monedero el Formula. trolero. Que se te escapa la chauchera, mujer. ¿Qué decía yo? Está entre el Roger Belly Clay, el Roger Belly Bay, creo que se llamaba así, en la bahía del barco de Listo. Roger. Y Bueno. puta. Mira. Diría que el laberinto. Pero el que más odio es obvio. Los niveles de nieve. Cuando aparezca hielo, no odio. Okay, te entiendo. ¿Y tú? Pues el que menos me gusta es el desierto, porque se pasan puro faileando. ¿Es eso? ¿O que literalmente estaba eso poquito concentrada ahí? Bueno, Yo vamos pensé que allá. iba a apostar por el nivel de fuego. No, el nivel de fuego tiene. Se salva en Espérame, ¿qué algo. estoy recolectando? Monedas. No, pero ¿el de la estrella cuál es? Voy por las monedas rojas, pero para eso te lo tengo que conseguir con el camparazón.
Sí, tenés que aplastar la cabeza al angelito. Sí. Bien. Ay, no. No, listo. Me parece que no hay otra forma de subir. Me parece. Sí, porque necesito monedas rojas, así que después volveré por ellas. Porque los enemigos reaparecen. Creo que ese nunca me spameó. Una vez lo maté y listo. Justo más me apareció. O yo soy mega gafe. O literalmente el juego estaba mal programado. En todo caso. Ahora al azarme con todo. Y no como me lo esperaba. Me estáis bromeando que el suscriptor se llama así. Es que estoy también en otro stream. Y un okay. Suscriptor se llama así. Y mira cómo se llama el suscriptor. Tú solo léelo y nada más. Ok. Así se llama, yo quedé como what the fuck. A ver. Lo rompería. Lo otro sería haciendo el salto largo, pero que está muy cerca de la subida. Entonces igual voy a terminar. Sí, me voy a terminar matando. No, igual voy a terminar no subiendo. Está muy complicado. Lo otro sería que pudieras hacer otra estrella y eso lo haces después. Si no me equivoco, ¿te quedan las monedas rojas? Sí, me quedan las monedas rojas y el iglú. El problema es que el iglú tengo que conseguirlo con el... Tengo que subirme con el caparazón. No. Hay otra forma de subirse al iglú. Y eso me pasó porque un día perdí a Conchita. Es por ahí. Tenéis que hacer... No me acuerdo si era salto pared, o haciendo un triple salto, o la voltereta hacia atrás. Bueno, pues vamos a descubrir. Pero no te me caigas. Sí, ya lo sé. Tengo que esperar al pingüí. A la mamá. A la hembra de pingüí, que termina sí. En A. Hola, la ley de los topas, ¿qué tal? Bienvenido al stream. A ver. ¡Ay! Me caí. Primero quiero recolectar las 100 estrellas. Espérate. Hola, la ley de los topas. ¿Acabas de decir las 100 estrellas? Sí, porque hay muchas monedas que se pueden recolectar así no, de fácil. No, es que tú dijiste 100 estrellas, no 100 monedas. Bueno, me equivoqué. Es que ya literalmente vas a conseguir 100 estrellas, por eso me dio risa. Bueno, el punto es que voy a ir por las 100 monedas. Betty-chan. Ok. Tienes y este es el iglú. El iglú, glú. No tienes que usar el invisibilidad. Sí, para eso tengo que buscar el acceso. También es un laberinto.
Bueno, ni tan complicado, yo siempre lo pasaba por arriba de todo. No me preguntéis cómo. Ahí está. Sí, ahí lo vi. Ya me acordé. Ya me acordé por qué lo pasaba arriba de todo. Vamos allá. Oye, una pregunta, ¿Mario puede quedar pillado en esos bloques de hielo? Parece. Sí. ¿Hace la prueba? No, mejor no. No, porque sería muy arriesgado. No, no es eso. Vaya a perder las 80 y en moneda. Ah, se puede pasar por atrás. LOL. Listo. Ya preparó el cañón. Ulala, Mario 64. Yo estoy como en el mundo 13 o algo así. Aunque tengo como 37 estrellas. Listo. Mundo 13. ¿El de la montaña? Y listo, ya más tarde conseguiremos la moneda de las... La moneda del iglú, así que ya sabemos cómo. Salte rápido, Mario, antes de que sea demasiado tarde. Listo. Y no apareció. Pero voy a agarrar las otras monedas rojas mientras tanto. Las que puedo acceder. Pero esas van a ser más complicadas de agarrar. Sí. Por eso. Ahí está. Bien. Ahí están. Te quedan tres. Al final te respamió, ¿no? Ni me acuerdo. Grande Bea, no nos falles nunca. Deja que te mire a los ojos. Por eso, en eso estoy. Vuelta, me estoy mareando yo. Me estoy mareando. Casi lo boto. Ahora sí. ¡Listo! ¡Bien! ¡Here we go! 100 monedas completadas. Mira, te cuento un chiste. ¿Cuál? ¿Aló? ¿Está Agustín? No, estoy incomodín. Vaya mala, rara forma de usar el cañón. Ni se acercó la... No, está muy complicado que salga de ahí. Si por eso te ponen al angelito acá al inicio. Vas a tener que coger la del iglú y a la siguiente intentar la... 8. En eso estoy. Voy a acceder por donde he accedido antes. O sea que vas a utilizar tu... Y me caí.
El truco más largo sin tener que usar el caparazón. El truco más largo sin tener que usar el caparazón es el que yo hice. ¿Que fue el triple Sí. salto o el wall jump? Sí. Ahora es cuando Pingüino nace le a Sí. Listo. Ahora sí, a entrar al iglú y vamos a completar la estrella del iglú mientras tanto. Claro, es que no te queda de otra. Porque las otras monedas sí o sí tienes que hacer con Conchita y ese no respamea. Yo creo que por ese motivo terminé odiando el hierro, entre otras cosas. Ahora corre rápido, Mario, corre rápido. Corre, no mires hacia atrás. ¡Listo! ¡Here we go! Completamos adelantado el iglú. Ahora completemos de las monedas rojas y hola, Jirin. Ya, ya está. Ya vieron que estaba en la oficina. Sí, ya nos dimos cuenta. Claro. Y ahora Betty, si veamos si la Betty cumple con mis expectativas de no caerse de la plataforma. De hecho, increíblemente lleva 4 o 5 estrellas a la primera. Oh. Ahora tengo que asegurarme de no perder el caparazón. Ya, por favor no pierdas a Conchita hasta que por lo menos cuando estés así, cuando más miedo me da. Ya, cómete esos dos y el resto si querías lo podías hacer sin Conchita. La Betty. No, se le va a acabar se le va a acabar. Ya, perfecto, perfecto. Da más Sí, miedo me da cuando vaya mucho a miedo caer. porque es así. Apuesto que se mete al Yo, cacnón. ay, no digo yo. ¡Maldito ¿Ves? ¿Ves? monedero! ¡Monedero de pacotilla! Ya, bobea, ya recolectaste la 100, deberéis saber dónde están las chaucheras. Ahora me falta la Esa es una. última. Ah, pero la última no requiere Conchita. Sí, eso sí Y sé. recién no pudiste porque te falló el salto nomás. Sí, todo porque choqué con un monedero invisible. No, porque anteriormente creo que te faltó distancia. Eso me Pero refiero. acabé con la misma. Ay, Beatriz. Ay, Beatriz. Ay, Beatriz. Yo le voy a hacer ahí. ¿Pero qué quieres que hagamos si vas a ser el más fail de todos los fails? Ya, vea, vea, cómo te mate la chauchera. Te me pones a jugar 4 días consecutivos RPG, weón. Y te olvidas de Mega Man y Donkey Kong. Porque por lo Sí, menos el. olvídate del chango. No, que chingo, ya estamos olvidados que No, 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 lo jugaste estoy diciendo la a Donkey. Nintendo. Ya, pues. Por culpa Ahora de la Nintendo, cuando jugaste este juego. no me acuerdo dónde está la otra moneda roja. Está por esas partes. Pero no está ya Conchita, está ahí buscando nomás. Y que el internet no te falle. Por ahí estaba. No, por esa zona no. Tú sigues, para adelante. Tira para adelante como los de Alicante. Ya, sigue nomás. Está por esa zona. Y no está donde. No está ahí. Beatriz. Gracias, Lea. Ay, me pasé de largo una. Pues te estoy Sí, pero ¿por diciendo. qué así, Betty? ¿Por qué? Dinos por qué. A la vez le tuve que decir dónde estaba, si no se hubiera quedado en el mismo sitio dando vueltas como un trompo. Como un Y yo le trompo. digo la B. Yo le digo a la Betty, ¿para qué vas a dar la vuelta con ese caparazón ni que fuera la Bien. maestra Roshi? Bien. Bien. Listo, ahora.
ahora sí, ahora recogemos la estrella como corresponde y finalizamos este mundo y listo. ¡Ya está! Primer mundo sin fail. Sí, en todo caso. Te felicito, Bea, de verdad. Primer mundo sin fail, en serio, te felicito. Parece que las clases nocturnas han servido de mucho. Que alguien le regale un pastel a la Betty y que se la aviente la cara. El siguiente mundo C, en donde está esa extraña arañita. Hablemos con Toad. Gracias al poder estelar, la vida está regresando al castillo. Por favor, Mario, ten un regalo de la bota de Bowser. Aquí, me dijeron que tú necesitas una pequeña cosita del castillo. En la habitación con los espejos, mira cuidadosamente por la nada. Eso es lo que no refleja el espejo. Básicamente lo que hicimos, ¿verdad? El tema del ¿sí? de nieve, así que no hay necesidad de leerlo. Sí. Sí, Toa, te escuchamos. Sí, oh, por cierto, mira lo que encontré. ¡Otra estrella! ¡Gracias, Toad! ¡Here we go! Ahora sí, vamos a por el mundo... Por el mundo de la arañita. ¡Vamos! Grande, Bea. La idea es el cuadro por si acaso, no la pared. Wet Dry World. Shocking Arrow Leaf. ¿Ves, Betty? ¿Para qué te chocas contra la pared? Claro. Oh, ya me acordé cuál es la más tediosa de acá. ¿Qué? El del ascensor. Yo me acuerdo que era muy tedioso y hay que nivelar el agua. Sí, y acuérdate que arriba, pero arriba de todo, está todo para que te active el Cacnon. Y hay una estrella que es la más tediosa, que es el de agarrar una estrella arriba antes de que se acabe el límite del tiempo. El ascensor. Bien, otra para que sube de nivel el agua, por si acaso. Mira lo que dice la ley de los topas. Hola, Basaru. Me agarraron el mundo de la arañita, no me gusta, incluso menos que el Dire Dog. Ese ya viene siendo Basaru, Betty. Ese ya viene siendo Basaru. ¿En serio? A ver, la broma con el Basaru de la gelatina morada. Ahora ya es convertida en bomba. La Betty no se acuerda. No, Betty, me decepciona. Sí, me acordé. Ahora ¡pero no dijiste nada! Es que me estoy concentrando. Estoy concentrada. Pero vea, ahí no está la estrella, bu. Es que lo hago muy no lo hago en el orden. Sí, me acordé. ¡Betty, por qué me estás quemando el trasero! Bien. La primera. No, bueno, here we go. Lo hago muy desordenado, eso sí, en este mundo. Sí, nos dimos cuenta. Sí, Betty, nos dimos cuenta. Y hasta la punta de la lengua. La punta de la lengua. Es que no me acuerdo si está desbloqueado el agua a tope. No. ¿Por qué no se te guarda? No, porque tienes que hacerlo todo de nuevo. Ay, qué desgracia. A mí siempre se me guardaba. Ay. ¡Corre, Mario! ¡Ay, Beatriz! ¡Que me da risa! ¿Cómo, Mario? ¡Se quema corriendo! Beatriz, Beatriz, es demasiado risueña, pero hay un punto negativo en todo esto para que te echaste el agua. No sé por qué me tinca que la vea, por darle gracia, dejaría ahogando a Mario. Es porque se distrae mucho. No, porque le da diversión. Ay, no, cuidado con este porque te lanzo y te... No, pero que este enemigo tiene el truco, pues vea. Tenéis que marearlo hasta que te quede en una posición cómoda y de ahí le dais.
El misterio de Dark World. Ahora tengo que activar el cañón. Sigue diciendo que la Betty lo está haciendo a propósito. ¿A propósito de qué sentido? Te lo dices tú, Retro, yo se lo digo, por favor. Dile tú, yo estoy concentrado, ¿cómo lo haces? ¡Apoyándola! ¡Sí, cómo no! ¡Hazte el loco! No, para eso te tengo a ti. Bien. Sí, cómo no. Sí, cómo no. En ese cuadro rojo está toda estatua. Está la bomba. La bomba rosa. Claro. Toad. Es la costumbre con el Mario 3D Land. Casi todas las cuestiones se la dice el puñetero Toad. ¡Furro! Y sí, es furro aunque tenga traje de mapache. ¿Dónde? Ahí está. Oh, ¿qué? ¿Cómo lo hice? Ni idea. Yo tampoco sabía. Santa cachucha. Gracias, Fea. El de las flechas debe referirse esto. No, vea. Vea, ni se te ocurra bajarla porque ahí sí que te cuelgo. ¿En serio? ¿La vas a colgar como ropa? La vas a colgar como ropa. No, la voy a colgar como de la esclava Isaura. No, donde estabais tú recién, estaba bien. Porque por esa zona no. Beatriz. Yo no le hice. Tengo que hablar con el Bobomb. Ya, pero el Bobomb está en el cuadro rojo, donde estaba ahí antes. Sí, pero no alcanzaba a subir. Sí se puede, desde el... Desde esa barcaza. Gracias. De la madera que está ahí, tienes que hacer el triple salto. Gracias. ¿Vais por dónde? ¡Ah! Espérate, la estrella está en el cuadro, espérate. ¡Muere ahí! ¡Mira hacia allá! Ahí está la estrella, en ese cubito. Sí. Y tenéis que hacer el triple salto, parece que era, o el... Sí, el triple salto. Es que no me acuerdo la verdad, pero yo lo hacía de otra forma. No me acuerdo si era el triple salto, o era el... Listo. El salto invertido. Perfecto. Ahora si le dais... Listo, no prepararon el cañón. Claro, ahora te preparó el cañón para entrar a la siguiente parte que me gusta. Bueno, vamos a bajar el... Para eso tenemos que bajar la presión del agua para conseguir esta estrella. ¡Ah, lo dijiste! Lo siento, tengo un serio problema con el meme de presión. Bueno, vamos allá. Un grupo. El que yo creo que voy a tener más face es en la montaña de champiñón. En la montaña. En la montaña. ¡Montana! ¡Listo! ¡Ay, casi me quemo! ¡Haga rápido! ¡Salta! ¡Here we go! Eso estuvo cerca. Vamos por la otra estrella. Secretos y... ¡Ah! Debe ser el acertijo. No, tienes que mover ciertos objetos que te van a ir revelando un 1, un 2, un 3. ¡Eso mismo! Por eso. Claro. Yo los llamo acertijos. Acertijos. Mover objetos. Para gustos, colores. Para ello tenéis que bajar al mínimo nivel. Creo que ya sé por dónde. No sé si por aquí es. No. Me parece que era arriba. Betty, cuidado, que te queman las pompas. ¿Qué te he dicho? No sé si ya las tiene bien quemada. Tengo. ¿Qué pedo? Sí, voy a bajar a presión del agua. Tengo que buscar en dónde bajar. Ahí está. No, ese es como el leve. El más pequeño se encuentra en otra parte. Entendido. Creo que... Estaba debajo de la escalera, de la
de la escalera, podríamos decirle. A ver. ¡Ahí sí está! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! A ver. Veamos. ¿Es mi internet o...? Bien, uno. Dos. Vamos con todo. Tan, tan, tan. Ah, si Betty, si Betty falla esta vez, va para el clip. Ya, ni se diga más. Ahí están las arañitas que no parecen literalmente arañas. Betty, pero si son arañas mecánicas como si fueran de aspiradora. ¡Aspiradora! En vez de hacerte las arañas, te van a aspirar todo el cerebro. What the fuck. No pasa nada, más adelante se descubre. Oh, debo empujar esto. 3. Son esos típicos acertijos. Y decir: ¡ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Hola. Ahora otro nivel más. Fea. ¿Qué pasa? ¿Se escucha? Sí, te escuchas. ¿Por Mayday, qué? ¡Mayday! ¡Que no se escucha! A ver, te escucho. Hola, retro. Hola. Está jodiendo, tío. Ya, perfecto. Gracias por avisar, Gira. No, que tuve problemas con la conexión. Por eso te preguntaba si se escucha o no. En fin, vamos allá. Fue momentáneo porque la apagué y lo encendí de nuevo. Pero no el router, obviamente. Otro nivel más de agua. ¿Ya murió la Bea? No. No. ¿En serio? Aunque ellos quisieran. No. Aunque Gira quisiera. ¿Dónde está Beatriz? ¿Dónde está mi Beatriz? Dígame, señora, ¿qué hizo con Beatriz? Cuéntenos. Ya, por favor. Solo diré que el gato de Betty anda rondando. No, solo digo que el gato de Betty anda rondando al lado de ella por la ventana. Bueno. A ver, ese es otro acertijo. Claro. Ese es el cuarto, falta uno. El último está en la escalera de madera que tienes que crear. Lo dijo, que no, Betty, que no. Y la Bea le sigue dando, ¿eh? ¡Sí! ¿Escaleras dónde? Aprieta el switch morado. Ah, el switch morado. Y uno le dice. No sé si Bea lo hace para molestarme o... ¿Qué te molesta a ti? Eso si no es puro cuento. Oye, le gusta molestarme, una de las dos. Listo, aprieta el switch. Salud. O el que el papá de la Betty tenga que estarle diciéndole hola cada rato en el directo. Listo, y mi padre está en trabajo. Bueno, en un momento va a llegar para decirte que... ¡Betty! Ven para acá, te necesito. Bien. ¿Voy a sacar la 100? Sí.
Pero no es que para eso necesitáis la... Recolectaste las azules, ¿cierto? Sí, pero no la alcancé. Ah, la vendí. ¿Cuántas azules te faltaron? Dos. Igual la puedo conseguir al otro lado. Claro. A ver, ya vuelvo. Si uso el cañón. Sí, el problema es que si usáis el cañón, literalmente vaya a perder una estrella. Ah, cierto. Agarro esta mientras. ¡Here we go! Sí. ¿Y listo? Secret of the Shallow and the Sky. Y la ley de los Topaz dijo: olvidé decir que ese mundo, aunque sea de agua, no tiene la musiquita que te hace dormir. Cierto es. En ese caso. Ah, ese mini. Ah, este tenemos que apretar el switch para... y luego bajar el nivel de agua y. ¿Dónde está? Como condenado. Sí, ¿y dónde está el... Acuérdate, que... debajo de la escalera. De esa escalera de cemento que te ayuda a subir como de caracol. Está el switch que te lo baja a todo primero. Yeah. No, baja. Baja. Nada hasta abajo, pero lo más profundo. Ahí está. Ese. Ya. Y la idea es que esto muy rápido la cabeza para recuperar vida. Bien. Ahora. Puta. Aquí tenéis que subir sin subirle el nivel del agua. Sí. No, es que lo que. ¿Te acordás de cómo hacerlo, cierto? No. Ya. Yeah. Tenéis que ocupar a los. A los que son. A los monitos con. Que tienen ese. Trampolín, por decirlo así. Ajá. Para subir a lo más alto. ¡Atrapaste de Mario! Es que es inevitable ese. Sí, ya sé que era inevitable. Uy, trata de no quemarse, por favor, ve. A ese paso me van a terminar machacando. No, sí, por ahí tenéis moneda, así que no hay problema. La vuelta, bien. Ahora sí, ¿viste? Levántate y agarra monedas. Claro. Ahora... No, ahora tienes que apretar el switch, pero... ¡Ah, este switch! Ouch. Claro, salud. Sube rap... ¡No! ¿Qué hiciste? Vea. ¡Perdón! No, hay que parar. Bueno, ahí me recuperaste vida. Hace de nuevo el mismo proceso. Ay, bueno. Cuidado. Vale. Bien, vea. Ahora sí. Aprieta el switch morado. Claro. Aprieta el switch morado. Súbete hasta el tope de eso. Bien. Sube ahí, fíjate, antes que actúe, fíjate cómo va la cosa. ¿Ya? Uno es el ascensor y el otro donde está la estrella. Tienes que apretar el lado contrario de la estrella. Ya. Baja. El otro. Baja lo más rápido posible. Métete por el hueco. ¡Ay, no alcancé! Ese es el truco para conseguirla. Ya, ahora necesito concentrarme. Ya. Pero ya sabes cómo es, así que no hay problema. Ya. ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a sufrir! ¡Ay, que casi! Ya un minuto.
Ay, mala puntería. Te faltó distancia. Me había atorado. ¡Ay, no! ¡Me van a lanzar! ¡No! ¡Ay, voy a morir! ¡Sí! ¡La regué! ¡Primer F en el chat! Esto sí es clip, lo siento. Sí. Pero ya me quedó claro. Claro. Ya te dije el procedimiento, así que ahora depende mucho de tu habilidad. Odio la estrella, dice la ley de los topas. Sí, odio esa estrella y es la que estoy jugando. Lamentablemente, por eso di que de ese nivel la más tediosa es la del ascensor. La más odiada, más bien. Me va a lanzar, ¿verdad? Ni idea. ¿Qué estoy haciendo el pie? Mejor corro y me agarro monedas. Betty, ¿para qué te estás golpeando? No lo hago a propósito. Dale, vea. A propósito. ¡Destruye esa araña! ¡Destruye esa araña aspiradora! No, porque no va a tener después para recuperar vida. Ya está recuperando vida. Ven acá, aspiradora. O barredor, lo que sea. Son barredores lo que yo soy. No. Ya, hay que dejar en silencio a la niña. ¡Levántate, Mario! Uy. Voy a guardar esas monedas por si acaso. Yo creo que me voy retirando, muchachos. ¡Dale! Sí. ¡Te me cuidas! La secretaria reto que haga los clips. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, lo hice! ¡Vamos! ¡Lo hice, ¿verdad? ¡Bien, Bea! ¡Así me gusta! Como te enseñé. Gracias, senpai. Y here we go. Aunque con un fake, claro. Claro, de hecho por ahí puse el clip. Bueno, ya nos vemos. Nos olemos. Vamos por otra que es así que es de las 8 monedas que está al otro lado. Claro. Primero voy a recolectar las monedas. Ya. Bueno, aquí te dejo sola, ya sabes. Así que mientras podemos ir comentando cómo están y todo. ¿Qué tal ha estado el fin de semana? Aparte que ya toda la región metropolitana de Santiago está en fase 2. Y tenemos nuevos... para eso me hace bullying. No te hago bullying en eso. No, ya lo sé, pero hay que darle un poco de gracia a las cosas. Sí. Ay. Yo sigo en fase 1. Lo más probable es que sigamos fase 1 hasta un par de semanas antes de año nuevo. ¿Cómo se llama esta cuestión? En mi opinión, sí, seguiré. También creo posiblemente pasemos a... También posiblemente pasemos a fase... A cuarentena en todo Santiago. Con todos los nuevos casos que han sucedido. Bien. Tan, 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 tan. Pues no, la verdad. No lo he hecho aún. ¿Qué cosa? No lo he hecho aún, la ley de los topas. No. De hecho, le dijimos en su momento que lo matara y no mató a pingüino hembra. Así que si lo digo, me van a bañar así. Es que la veo muy angelito.
Bueno, yo tampoco, no diré nada porque yo tampoco lo he matado. Bueno. De hecho, la única que he matado es a la mamá de pingüino. Ya, de verdad. No, es un mod. Existe un mod donde podéis matarlo. Ay, no pasa nada. ¿Listo? Bien. Subiendo la presión del agua. Naranaran. Voy a conseguir monedas de este tipejo que es muy troll también. De este tipejo. De este tipejo. Te quedó la cajita ahí abajo. Ah, cierto. Lánzate, botellaste con agua. Cierto. Y después consigo las demás monedas en el otro lado. Ahora usar el cañón. El cañón. Dije cañón. Ya sé, pero yo le digo cañón. Ah, cañón, entiendo. Vamos allá. A ver si tengo buena puntería. Y no me paso de largo porque si no cometería un feilazo. Ahí te lo escribí. ¿Por qué lo digo así? Muy preciso. Me regreso. Vamos que se puede, Mario. Ya, he vuelto. ¿Ya? He vuelto. Por si acaso. He vuelto a caer atentamente, Mario, bro. Parece que el truco es donde están las vidas. Ahí está. A la primera. ¿Por qué te sale mejor que a mí? Ahora nademos lo más rápido posible. Antes de que se nos acabe el oxígeno. Aplicando la gran jack de Titanic. Bien. Ahora, a ver, pasa Mario, pasa. Ahora, oxígeno primero que nada. Asomando la cabecita. Y aquí están las monedas rojas que están muy escondidas algunas. Claro. Y con un par de amigas. Mira, hasta podéis coger Sí, esas tres, tienes razón. Listo. ¡Listo! ¡Here we go! Ahora el siguiente paso para conseguir las monedas rojas es... ¡Gracias, araña! No pasa nada. No pasa nada. Ahora hay que encontrar el rombo que sí. Te ayude. ¡Listo! ¿Listo? Sube. ¿Y esto? Vea. Ah, es para conseguir la última estrella. Entendido. Ahora centrémonos en las monedas rojas. Claro. Mira, ahí también tenéis más monedas, así que... Bueno.
La mayoría están atrapadas en cajitas de madera, así que no hay tanto. Sí, en eso sí sé. En eso me acuerdo. Y también. Lo bueno es que con el agua las mini bombas de fuego no te. No te lanzan no llamas. Claro. Pero las arañas. Pero tú recuperas vida. Sí, eso es bueno. Bien. Claro. Ahora caminamos despacito. Por último, gatea. Sí. Gatea, vea, gatea. Gatea, vea, gatea. Gateando, gateando. Uy. En esa sí que puedo correr recto. Ahora. ¿Listo? Uy. Creí que lo iba a poder. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, 9. Ahora sí puedo correr recto. Listo. 10, 11. 12. Creí que iba a poder subir y cuidado con el fuego. 13. Ahí está la gorra invisible para atravesar una parte que tenemos que conseguir más adelante. Básicamente la siguiente. ¿Sí? Listo. Una vida extra. No te me vayas. Ya se me desapareció. ¡Listo! Ahora... Ahora el siguiente paso es... Necesito triple salto. Y en otros lares... El tema de... ¡Listo! Welcome. Ya que estamos. Ups. No sé si leíste lo de la ley de los topas. Pero dijo, te doy un consejo. Para ir ahí, se refiere a la ciudad donde estás ahora. Sin usar el cañón debes elevar el nivel del agua al máximo. Ok. Tiene idea, la verdad. Yo siempre ocupaba el cañón para eso. ¿Lo estáis bugueando? No sé lo que estoy haciendo. ¿Qué es esto? ¡Bugueando a Mario! Ahora sí. Ah, ya. Para conseguir ese, parece que está ahí Wall Jump. O parece que de ahí también te podéis tirar. A ver. A ver. Achica la cámara. A ver. Por arriba. ¡Ay! Me equivoqué. Haz el wall jump. Haz el salto de pared en pared. Ya, un momento. ¿Se puede hacer aquí mismo? Ni idea. Al revés. Vale. Ah, cuando vengas bajando rápido, aprieta el Z para el culetazo. ¡Listo! Ya. Listo, ahora falta una. Me parece que es esa. Sí. Y con eso estamos. Listo. Adentro de esta mini iglesia. Y listo, completamos todo el nivel. Here we go. Ahora solo nos falta la última, que es la que mencionamos recién. Claro. Una carrera rápida.
Excelente. Y me... y el agua está elevado. Excelente. Nademos rápido como podamos. Intenta lo que te dijo la... Claro. Intenta lo que te dijo la ley de los papás. Sí. Eleva el nivel de agua sin usar el cañón. Está elevado al máximo. El nivel entonces del agua. Yo debería... Oh, gracias a la ley de los topas, lo necesitaba. ¿Agua? Sí. Sí, cogió agüita. Agüita. Tiri, tiri, tiri. Ah, cierto. Gracias. ¿Se pudo? Sí, se pudo. Sin el cañón. Puta que yo soy el weón más quemado que existe en el mundo entonces. Bueno, yo usaba el el cañón. Yo también, porque nunca pude con el nivel del agua al máximo. Para que veas mi nivel de yeteidad. Ahora mismo tengo que nadar más, lo más rápido que pueda. Y luego ahora debo saber dónde está la caja, la caja azul de la invisibilidad. Claro. Y apretar el switch. Que apretaste sí. Una vez. Solo debo acordarme en dónde está. Primero voy a recorrer. Exactamente. Y también el otro paso es dónde está la... Está muy escondida el gorro. Tenate la hemos visto antes. A ver. Ahí está la estrella. ¿Dónde está la estrella? Sí, sé dónde está la estrella. Ahora estoy buscando el gorro de la invisibilidad. Pero para eso podéis bajarle el nivel del agua. Si te complica mucho, digo yo. Sí, puede ser. Vamos allá, a bajar el nivel del agua. Adiós. Y listo. Pero para eso hay que subir el nivel del agua, si no me equivoco. O usas salto no. Trepando. Puede ser wall jump o subiendo con un switch. Elige el que más te acomode. No fue necesario subir el nivel del agua. Here we go. Y así completamos este nivel.
Ahora vamos por el siguiente mundo, que es en las montañas, ¿verdad? ¿Completaste todo? Sí, completé todo. Me parece que sí. Es que no me acuerdo si era el de la montaña o el de Tiny Hugh Island. Ahí siempre tuve dudas. Ya, vamos ahí entrando. Empecemos por aquí. Elijo cualquiera. No te preocupes, es muy pequeño. ¡Ah! Ahí está. Un montón de dos, escalando la montaña. ¡Tarán! Y no, hay un secretito. Vida extra por aquí, por si acaso. Vamos allá. Pierde al instante, caí. De hecho, me encanta ese mundo porque es muy divertido de escalar. Lo malo son las caídas. Lo malo es la última estrella. Lo bueno, el mono. Lo malo son esas callampas que están ahí. Son un maldito asco. Sí. Vamos ahí subiendo. Topos Monty. Bombitas. Tan, tan. ¡Qué bien! No fail. Igual me bajé todo. Pero tenés que volver a escalar igual. Hablando del mono, se escucha. Sí, y también está escribiendo. ¿Escribiendo en serio? Uy, casi me da. Mario, no te vayas a caer. Ahí está el monito trolero. Este es el monito más trolero. Tú tan mamón. Yo esa parte me la saltaba por esa misma zona. Escalaba por esa parte donde están los topos. Ok. Y... ¡ay! ¡No! ¡Primer F en el chat! ¡Toma por saco! El problema es que Twitch está más lento, así que me voy a demorar en hacer el clip. Sí. Segundo intento en la montaña. Y me han botado unas bolas de cañón. Perfecto, tú giras como lo siguiente. Las bolas gordas y negras. No dilema. En fin, voy a intentar hacer el salto que no me salió bien. Listo. Ahora vamos subiendo como se puede. Uy. Vamos allá. Listo, ahora sí. Hola, monito, no tengo tiempo. Ay, el Igai. ¿El qué? Que así se llama los Chaigai que tienen una hélice. El Igai. Yo le decía Doraemon. Doraemon, ya sé, por los... Por muy riesgoso que sea, igual me lo pasaba por aquí. Voy a recuperar vida con los gumbitas. Listo. Ahí está el viento trolero que sopla.
Okay. Ahora tengo que ir con cuidado. Gateando como siempre, gateando. Y listo, creo que llegamos a la punta de la montaña. Ahora te queda lo siguiente. ¡Listo! ¡Here we go! Y hay que volver a subir a la montaña nuevamente para la siguiente estrella. Sí, para la siguiente estrella tenemos que volver a subir a la montaña porque ya se vienen. El misterio de la jaula del mono. Sí, ese mismo. Así que más fail va a haber. ¡Yay! ¡Qué bien! Ahora lleváis un 2 fail. Sí. Menos que la vez anterior, que fue la del el mundo de lava y el desierto. No, es que ahí fue... No sé si estaba enamorada o estaba desconcentrada. Listo. Dale, mira. ¿Qué fue eso? ¿Una pared invisible? Vea, deja de buguear el juego. No estoy bugueando ni nada, solamente apareció de la nada. Ya lo sé. Te estaba siguiendo el juego. Ya veo que la bola gorda de nuevo hace la misma. Listo. ¡Ay! ¡Casi me caigo! Ay, vea. Me va a dar la cosa, vea. Ahora volvemos a gatear. Ahí está la estrella. En la jaula. Así que vamos allá. Vamos a gatear. Gatear como gatitos. Vamos. Pepe, ¿los gatos gatean? Es un decir. Usted me provoca tantas imágenes mentales, señorita. ¡Ay! Ahora agarré ese trolero mono. ¡Ven acá! El mono Melido y yo. Ven acá, simio. No puedo, estoy en cuarentena. Ay, casi me caigo. Ay, esos simios fueron un dolor de cabeza para los que han jugado Mario 64. Kiwi, quédate quieto, por el amor de Dios. Pero agarra Kiwi de una vez por todas. ¡Kiwi! Pero agarra Kiwi de una vez por todas. Ahí te paso a eliminar cayendo, Beatriz. ¡Ay, agarra Kiwi! ¡Kiwi! ¡Ay, no puede ser! Pero agárralo. Necesito agarrar el pulso. Agarrar el pulso, agarra el mosque. ¿Cómo te puede estar vacilando, Kiwi? Kiwi, lo digo yo. Kiwi, quédate quieto. Te dije. Te iba a terminar cayendo. Sí. Ahora sí. ¡Ya vas a ver, mono! ¡Ya vas a ver, mono de pacotilla! ¡Ya vas a ver! Kiwi, ¿qué hace? El Kiwi se está riendo de ti. ¡Sí! ¡Ya sé que se está burlando de mí! ¡Y ya se ha burlado de todos los que me he intentado! Dice, me caigo siempre en la parte del tronco. Había leído la parte del coco. ¡Coco!
Luego, la ley de los topas. Mario vs. el mono, solo en cines también en 3DS XD. Ay. ¿Todavía no agarra a Kiwi? No, todavía no agarro a ese mono trolero. Vaya. ¡Mono trolero! ¡Te va cotilla! Otra vez. Pero qué te. Perfecto. Yo ya me imagino cuando tú tuviste que intentar hacer esa estrella. De hecho fue más gracioso porque tenía que buscarle cómo acorralarlo. Lástima que Gira no esté aquí. Lástima que Gira no esté aquí para ver este cómo sufro mientras intento agarrar ese monito. Al chamaco. ¿Al chamaco? De aquí van a salir unas ricas partes. ¡Ay, casi le atrapo! ¡Ven acá, simio! ¡Ven acá, simio! ¡Simio! ¡Ay! ¡Ay, no digo yo! ¡Saca tu banana, Bea! ¡Si tuviera! Kiwi, quédate quieto, por Dios. Solamente te vamos a inyectar para el COVID. Está ahí al lado. ¡Ay, listo! ¡Lol! Eso es lo que yo hacía. Lo bugueaba en esa parte y lo tapaba. ¿En serio? ¿Así lo tapaste? Obvio. ¿Por qué creéis que me reía? Porque lo bugueaba y listo. ¡Oh! ¡Déjame ir! Yo estaba solamente bromeando. ¿No puedo acaso tomar un chiste? Pues no fue muy gracioso, la verdad. Sí, de hecho tengo como varios clips. Y listo. Tengo dos clips ricolinos para empacarse y enviarse. Siguiente. Te diré que hagamos un trato. Si tú me dejas ir, te daré algo realmente bueno. ¿Acaso me vas a dar algo de la princesa? Ok, vamos a seguirlo. Ahora es cuando Mario se cae al vacío y pierde. Mejor no digo que capaz que la veo. Ahí está. ¡Oh! Cayó la estrella abajo, así que... ¡Here we go! ¡Ay! ¡Here we go! Me pegué y caí justo en la estrella. Oh, bueno. Qué inesperado, ¿verdad? Bien, hora de agarrar las monedas rojas, que en esa sí que voy a tener más fails. Vamos allá. Vamos con todo. Agarrar las 8 monedas rojas. Con cuidado, Mario. No te caigas de la callampa. ¡Ay! Me lleva la que me trajo. ¿Por qué siempre? ¡Estúpido champiñón! Claro, champiñón, vea. Te digo, no te caigas de la callampa. En fin, segundo intento. No sé qué fue eso. Por intentar agarrar una vida extra. ¿Qué fuiste con? Y te caíste. Vámonos, señores. Con la vea. Y preguntábase dónde estaba la que yo hacía fails.
Sí, ahora regresó. Ahora regresó mi querida Bea. Ay, en fin. Bueno, aquí vamos. Puedes bajar. Ok. ¡Ay! Eso estuvo cerca. Bien. Listo. Ahora las otras están en donde están los topos Monty. Aquí. Y por ahí siempre subía para escalar la montaña. Ajá. Sí, yo también lo hacía, pero a veces. No, yo lo hacía siempre. Me era más cómodo. Sin caerte, Mario. Ahora, la última, si no me equivoco, está más arriba. Listo, ya logré subir. Ahora, a seguir escalando. Bien. Vamos con todo. Ahí está la última moneda. Y para agarrar la estrella va a ser difícil. Misteriosa montaña escondida. Ah, ya sé cuál es. Hay que subir casi del todo para acceder a un pasadizo secreto. Estoy hueveando. A ver. Sí, casi cometo un fail y la corriente del viento me salva. Que a mí me encanta hacer el recorrido. Bien. Y aquí está la última estrella, que es la última misión, que para eso tenemos que llegar con el cañón. Ah, por eso. Vamos. Uy, eso estuvo cerca. Y me agarra este. Menos mal que no me lanzó al vacío. Ay, pero Mario. Aleluya. Hasta que Rich dejó un puto nombre. Ok. De que estaba intentando por todos los nombres posibles para el clip y me decía palabrota y no entendí el por qué. Le puse te odio champiñón, no me dejó. Maldito champiñón, no me dejó. Odio a las cabezas de todas, también no me dejó. Estuve todo el rato intentando hasta que tuve que crearle este nombre. Ok. Mira lo que puso de hashtag la ley de los Bailas topas. Locas con beta. Que Ali haga un clip de eso. No. Ah, iba a decir con
F en el chat. Por ay, no digo yo. Sí, sabía que iba a tener más fans en este mundo. Ya lo veía venir. Ayer lo veía venir ya. Lo mismo va a pasar en el siguiente mundo. En el de los... Es del grande y chico. Sí, no, el pero eso es complicado. Es complicado de que haya fans. Caerse sí. A lo más una sola parte. ¿A todo sí. esto que se supone que estáis haciendo? Tengo que escalar nuevamente la montaña para llegar hacia una pared una pared que te lleva a un pasadizo secreto. Reto. Y te lleva a una estrella. Sí, pero hay que pasar por un minijuego y si caes. Que me encanta recorrer no todo. Hola, monito. Ese está el monito. Sí, el monito. Sí, de todos los monitos, este es el más trolero. Sí, no solo el de la estrella, de la segunda estrella. Uy, oh, eso estuvo cerca. Porque le roba la gorra. ¿Qué se supone que está clipeando acá? Ay. Y me tenía que chocar un Goomba. Bien. Ahora tenemos que hacer el salto de Z y A. Y encontrar ese pasadizo. ¿Qué ese debe ser? No era. Ya, por favor, déjame con este nombre. ¡Vámonos! ¡Y me voló el gorro! ¿Dónde está el gorro? ¡Gorrito! ¡Gorrito, ¿dónde estás? ¡Ay, que te lo... ¡Sí, me lo voló! ¡Te lo voló la nube! ¡Sí! Y tal como lo dijo Ariel, sí, la gorra te hace más daño. ¿En serio? ¡Sí, ahí! Haz el intento. Ah, prefiero no pero averiguarlo. Pero no una caída, en una parte sólida donde sepas que vas a recibir daño. Al menos que lo tenga el monito. Caí tan fuerte. No. Ay, no digo yo. En vez del arca perdida, en búsqueda de las gorras perdidas. Sí. Si me preguntan en qué momento quedé sin gorra, pues el viento me lo voló. Es lo que el viento se llevó. ¿Sí? Ay, Mario. En fin. Ay. Vamos allá, mejor voy a ir por... Listo. Para evitar esa parte. Favor, y no debo evitar en caerme. ¡Lo sé! Y la música pega justo para que te caigas.
¡Ay! Cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está todo cerca! Bien. Debo tener cuidado, si no cometeré un epic fail. Vamos. Uf. Y llegamos por ahí. Ya, vean, métete al odio. ¡Ay, por favor, Mario! Ahora sí. Y here we go. Excelente. Ahora se viene la más tediosa de todas. Sí. Y el más... ¡El pobre Mario está en plate! ¡Todo está mi gorra! Mario quedó en plan de... ¡Todo está mi gorra! Voy a ver si puedo recuperar la gorra, a ver si el monito lo tiene. Vale, ya sé cuál es esta estrella. Es de las cascadas, ¿verdad? Porque vi una. Exacto. Me dio risa la reacción de Mario la, cuando dice, ¿y dónde está mi gorra? ¿Así? ¡Ahí está mi gorra! Ven acá, monito. Y... ¡Mario! Ay, Mario, Mario, Mario. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Hacerle un pastel? Hablando de pastel, ¿cuál es tu sabor favorito? En realidad, es que he probado tantos que casi ninguno me ha disgustado. Ah, ya. Pero el que más te ha gustado. Era uno de... ¿Estamos hablando de torta o pastel? Puede ser torta o pastel. Ah, la mejor torta era una de chocolate, bañada en chocolate, con manjar, no te caigan. Ah, puede ser la de mil hojas. No, era una de chocolate. ¿Se cayó? Sí, me caí. No, dice, esta, era una de chocolate. De hecho, era de chocolate, pues. Era pura chocolate. Con manjar y bañada en chocolate, que tenía unas moneditas de chocolate. No, ¡ay! Monedas de chocolate, me encanta. Bueno, mi torta favorita es la de Selva Negra. ¿En serio? Sí, la Selva Negra me encanta. Y también una que vende en el Jumbo llamada San Jorge. ¿Cuál es esa? Listo. Lee lo que dice. Ah, déjame ir. Tú me estás ahorcando. Ok, toma esta gorra. Oh, ¿en serio? Tómala. Es muy hermosa. Pero te la devolveré. Pienso que otras cosas mejores que esa te vendrían bien también. Gracias, monito, gracias por cuidarme el gorrito. Por esta vez el monito le perdono porque me cuidó bien la gorrita cuando lo perdí con el viento. Que mate al mono, que mate al mono. No lo pienso hacer porque esta vez se portó bien. Y hubiese sido otra cosa como me ha pasado en ocasiones. O como le ha pasado a algunos gamers que odian a ese mono porque te quita la gorra. Esa vez le perdono. Por ahora.
Eres muy blanda, ¿verdad? Ahora la estrella. Mira, una vida extra. No me di cuenta que había una. Allá. Ahora aprieta el switch. El switch, ok. Ajá. Bueno, por si acaso. No, pues apriétalo. Y busca el tiro donde está el... la estrella de la escala. ¡Listo! ¡Here we go! Eso sería todo. Ahora queda la peor de las peor. ¡Sí, la peor de todas! Que para eso tenemos que buscar al bombita. Para que active el cañón. Claro. Esta gorra está en esa parte escondida. Sí, creo que vi unas orillitas. Ahí está la parte escondida. Ay, no digo yo. ¿Qué fail más tonto he tenido? Ese sí que fue un fail más tonto. Y recién aparece. Vamos allá. Y no me ayudó el viento, por Dios. ¡Mamma mía! ¿Otra vez, Bea? Sí, otra vez el viento no me ayudó esta vez. Pero el bombito no está en esa parte. Sé que está en algún lado. Por aquí. Aquí, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el mono? Ahí hay algo muy abajo. No, en esa zona no está, Bea. Eso es para hacer la estrella. Para encontrar el bobón tienes que irte directo donde estaba el monito con la gorra. Y yo te diré cómo hacerla. Bueno, creo que ya tengo claro más o menos cómo encontrarlo. Ya, está escondido en uno de estos. Ahí abajo. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Preparando el cañón. Gracias. Gracias. Ahora bajando. Eso es cierto, la ley de los topas, que en este mundo hay agua para que de las que te salva. Ahora para acceder a la estrella tenemos que ir de orilla en orilla. ¿Listo? Ahora sí. Perfecto. El bajo viene. Ahora se vienen muchos fails. Entre otras cosas. Se me viene un montón de fails. Lo siento. Lo veo venir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Listo! ¡Uy! ¡Salgamos de aquí! ¡Here we go! ¿En serio lo hiciste la primera? ¡Sí! ¡Lo hice la primera! El nivel 13 es de la gigante. Sí, ahora
Pero vamos a dejar aquí el stream porque llevamos bien de hora. Vamos 1 hora con 47 minutos, así que vamos a dejar aquí el stream. Ya. Así que, ver, chicos, vamos a ponerlo en buena posición. Así que vamos a dejar aquí el stream. Gracias por acompañarnos, chicos. Si les encantó, bueno, dele harto amor y cariño. Hoy necesito beber algo. Y si les encantó, y ya saben, ya todo está activado. Pueden canjear putitos que quieran o ahorrárselas. Mientras tanto, compartamos novedades antes de que nos despidamos. Recuento de fails, chicos. 8 fails ha tenido la señorita Bea. Novedades por mi parte personal. Estoy jugando Mega Man X4 para salud, para que pasarlo el rato y después posiblemente juegue Mega Man X5 para que la Bea lo traiga algún día. Algún día. Y eso, que estoy en fase 1, así que no puedo hacer mucho más. Ya. Por cierto, han visto los que son parte de Discord, ya sean dibujantes, gamers y todos los demás, y también los que son mis seguidores y también los que se han suscrito a mi canal, es subir una nueva ilustración. Y mi novedad es que mañana voy a hacer un stream corto porque vamos a festejar adelantadamente por mi cumple, porque voy a tener visita y todo. Así que mañana va a haber un stream corto, pero de Toy Story Racing. Déjeme, vea. ¿Sí? ¿Y si te lo tomas libre mejor? ¿Y si te lo tomas libre mejor? Ahí veré. Ella se echó el gordo. Sí. Barrigudo. En fin, eso sería todo, chicos. Así que vamos a despedirnos como corresponde. ¡Vamos! Yo soy Betty Chan, una ilustradora y gamer que ama los videojuegos retros y que le encanta el mundo de Super Mario. Así que ya saben, ya, si van a salir, ya sean trámites, compras o al doctor, por favor, mascarilla puesta, 1 metro de distancia y también alcohol gel en su mano. Hola, chicos, yo soy Retro School, el amante de los juegos retro. Lávense, cuídense, que les vaya, que aprovechen el descanso de los estudios. Si van a pololear, mascarilla, alcohol gel y todos los demás, cuídense entre ambos. Y nada, un abrazo a todos, nos estamos viendo. Y eso, nos vemos mañana. Posiblemente haga mañana el stream a las 6 p.m. horario de Chile. Así que se me cuidan, chicos. Bye bye, se llenará. Los quiero un montón. Adiós, gente. Si te encanta mi directo, dale a seguir en Twitch, atrévanse, hágalo. Y no tengas dos. Suscriptor de YouTube, estaré transmitiendo siempre en Twitch y resubiendo mis directos al canal para que no te pierdas en nada. Si eres amante del dibujo, puedes hacer una donación voluntaria a Streamlabs, PayPal y Match, que está en la descripción de este directo. Tenemos Discord, esa vez hecho por la Mugen Live, para que charre con nosotros después de terminar la transmisión. Recuerda lo siguiente, que con $4.99 podrás ver al contenido de la Betty Chan mío. Y también tenemos canales de alta calidad, cual estarías hablando con nosotros, y también en un canal de voz para ir escuchando música. Yo soy Betty Chan, la ilustradora y gamer que le encanta lo más hermoso de los videojuegos. Hasta la próxima.